El integrante del Comité de Participación Social, David Gómez Álvarez, señaló que hay un intento de silenciar el sistema anticorrupción y las instituciones que lo componen. Añadió que el reciente proceso de elección en el CPS evidenció una falta de credibilidad en la comisión de selección. Yo lo que creo además es que efectivamente hay un intento de cooptación de todo el sistema en su conjunto, de las instituciones que lo integran, no solo del CPS, sino del resto de las instituciones, y de manera sigilosa ir poco a poco silenciando al sistema anticorrupción que le resulta incómodo al poder político en todas partes. Gómez Álvarez explicó que la falta de transparencia, así como la nula claridad en los criterios de selección y la influencia política en la reciente elección, han desgastado al comité. Ante este contexto, David Gómez resaltó que el CPS ha perdido el rumbo para el que originalmente fue creado. Para mí hay un tema de pérdida de rumbo en el sentido de que, pues, de lo que se trataba era de integrar, de nombrar en el CPS a ciudadanos de procedencia de la sociedad civil, de trayectoria cívica, y no tanto funcionarios en activo que pasaran de un día a otro a formar parte del CPS siendo funcionarios. David Gómez Álvarez sostuvo que si no se respeta la autonomía de las instancias que integran el sistema anticorrupción, no habrá rendición de cuentas para las autoridades. UDGTV, Canal 44, José Barragán.